Hay autos que son glorificados a tal nivel de convertirse en dioses, pero algunos se ganan ese derecho por mérito propio, como volverse líder del club de la medianoche o Midnight Club después de romper los 308 km por hora en carreras callejeras en el país del sol naciente. ¿Cómo combates al Porsche Reserve Special supermodificado que no solo es el líder del Midnight Club, sino que también es glorificado, idolatrado y sobre todo, diosificado? Bueno, solo puedes hacer una cosa, combatirlo con el mismísimo diablo. El día de hoy les traigo un video fuera de lo común. Hoy no vamos a hablar de un auto stock, vamos a hablar del auto nacido para combatir a los Porsche Reserve Special 930. Un auto nacido de la rivalidad, la pasión, pero sobre todo del hambre por la gloria. Queridos amantes del mundo motor, están escuchando a Fede Quetzal Motorsport. Y el día de hoy les presento el porqué el Zocchi de MZ es una leyenda. Quetzalitos, el diablo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El mejor conocido como Devil Z, o también conocido originalmente como el ABR Hosoki Furley Z, fue un guerrero nipón que, como lo dije, fue creado para combatir al líder del mundialmente famoso Midnight Club, el club de carreras callejeras más famoso de todos los tiempos, y de los cuales destacan varios autos legendarios. Pero todos los autos se pueden caracterizar por una sola cosa, ser estúpidamente rápidos. Pero claro, al igual que la 4T, tenía un líder al cual nadie podía rivalizar, el mítico Porsche Reserve Special 930, un auto con el cual nadie se quería meter más que uno solo, el Hosoki Devil Z. Pero queridos amantes del mundo motor, este auto fue modificado hasta los dientes por la modificadora japonesa ABR, y fue conocido por todo Japón por formar parte también del Mini Club. Pero aún así con eso, son pocos los detalles que se conocen de este 280 ZX modificado. Pero quetzalitos, ya conocen nuestra reputación de ir hasta el fondo con cada tema que tocamos. Así que vámonos sin más con sus motores y sus especificaciones. Antes de convertirse en el diablo es ser un simple auto mortal, nada más y nada menos que un Nissan 280 ZX, pues como ya lo dije, este auto fue modificado por ABR, o como lo decían en su tiempo, Devil Tuner. Estos eran conocidos precisamente por hacer autos increíblemente rápidos, y ese 280 Z no era la excepción. Este seguía portando el motor de 6 cilindros en línea L28 original del auto, que pasó de 2.8 litros a 3.1 litros, que en conjunto con sus varillas, intake y árbol de levas de la misma ABR, junto con pistones forjados HKS y un cigüeñal con contrapesos y unos increíbles turbos Garrett que nunca fallan, hicieron que la capacidad del motor simplemente aumentara, pero por supuesto también aumentando el desempeño por completo que este auto tenía. Así que quetzalitos, espérense un poquito más porque este auto tiene una potencia descomunal. Y es que este también cuenta con una cabeza con cámara de combustión modificada con inyectores adicionales para que fluya más gasolina hacia el motor, modificaciones internas del bloque de motor que hacen que este auto alcance los 670 caballos de fuerza y que pueda alcanzar unos 349 km por hora. Una cifra que es de miedo absoluto, sobre todo para quien se le ponga en su camino, ya sea policía u otros miembros del Midnight Club, o incluso el mismo Yoshida. Pero incluso con eso y gracias a la velocidad punta, es una maldita locura, pues este cuenta con un sistema de enfriamiento y flujo de miedo, pues cuenta con un sistema de admisión y escape de tipo de flujo de giro, junto con un radiador de aluminio de 4 capas y un intercooler de doble núcleo, así también como una entrada de 3 capas para maximizar el enfriamiento de esta mítica máquina a 348 km por hora. Y claro, como si fuera poco, una transmisión manual. ¡Sí! Una transmisión de 5 velocidades de Nissan 300 ZX que está conectada a un diferencial de deslizamiento limitado con un embrague de disco triple, pero las modificaciones se van incluso hasta los interiores, en los cuales este auto contaba con el tacómetro de Nissan Skyline R32. Porque sí, quetzalitos, este infeliz tiene incluso los mismos componentes del mismísimo Godzilla, los cuales llegaban hasta las 10.000 revoluciones por minuto y otros indicadores hasta 300 km por hora. Además, de otros distintos aparatitos e indicadores que facilitaban el control del auto hasta los límites impensables que dije que tiene. Pero este auto se va incluso más allá, pues en Japón alcanzó con la 4T un estatus de polarización, entre los cuales amaban este auto por ser un auténtico japonés y representar la cultura tuner en Japón, y por ser la contraparte al Yoshida Special 930, que en contraparte, como lo digo, contaba con toda la farmacia y apoyo de la marca de Stuttgart, creando una gran rivalidad en las filas del grupo de corredores nipones y claro, en todo Japón. Este auto fue modificado hasta los dientes, teniendo el parabrisas y las defensas delanteras y traseras las míticas pegatinas de Midnight, que sirven obviamente para identificar a cualquier miembro del Midnight Club, así también como para infundir miedo. Soy la venganza. Y claro, para que te quemaran el coche en caso de que estuvieras falsificando esas pegatinas.
Este cuenta con los clásicos faros de la familia Z tapados, esto para mejorar y eficientar la aerodinámica de este mismo auto para alcanzar una velocidad punta de 348 km por hora, así también como un kit de carrocería fabricado por la misma ABR para mejorar el desempeño general del auto, junto con un cofre con ventiles de aire para dejar salir el calor del bloque L28. Asimismo, como este auto tiene un difusor trasero y un alerón que pega el eje trasero al suelo, y claro, la modificación de la defensa trasera y delantera junto con sideskicks y guardafangos laterales que ensanchan a este diablo rojo para hacerlo ver más monstruoso y más dominante que un Z normal. Este mítico automóvil solo venció al Lucid Especial 930 una sola vez, según los registros que se tienen y las declaraciones de los participantes del Midnight Club, de los cuales solo algunos han salido a la luz, o bueno, al menos algunos a medias, ya que el dueño de este auto se llama Tosh, pero se encuentra en anonimato gracias a, bueno, pues carreras ilegales, pero aún así con eso, este auto se ha vuelto un auto de exhibición. Este cuenta con sus marcas de guerra y por supuesto también sus placas cubiertas por la seguridad del gran Tosh, pero aún así con eso, se puede observar, como ya lo dije, las marcas que este auto tiene tras haber corrido por tantos años. Marcas que, al igual que la filosofía Kintsugi japonesa, nos demuestra cómo a pesar de las heridas de guerra, este auto logró la grandeza. Nos enseña cómo el diablo se le puso al tú por tú al rey nipón con sangre alemana, creando, como lo dije, una de las rivalidades más emblemáticas del mundo de las modificaciones. Y obviamente, creando uno de los Nissan Z más rápidos y emblemáticos del mundo. Así que, queridos quetzalitos, por ser un auténtico guerrero nipón y uno de los autos más rápidos del Midnight Club, el ABR Hosoki Devil Z es una leyenda. Si el video te gustó, no olvides en darle bien todo el botón de like hasta que se ponga azul. Recuerda compartir este contenido con todos tus carnales en cuya sangre también corre gasolina. Y por supuesto, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que estarán todas aquí abajito en la descripción. Así como nuestro canal mítico de Fórmula 1 IndyCar, Quetzal One. Y también, por si gustas, a nuestro noticiero cómico Fuga de Opinión. Recuerda siempre ser más veloz cada día y por supuesto también recuerdas que acabas de escuchar a Fer de Quetzal Moros por ti. Que Dios bendiga a los autos.